Transmite Litoral Televisión, el canal regional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de esto que hemos dado de llamar Cuarto Intermedio. Quinto año de Cuarto Intermedio. Estamos en vivo hasta la hora 23:30 por Litoral Televisión y por regionnet.com.ar. Repetición los días sábados a partir de la hora 17. Y como siempre marcamos, los programas se suben a YouTube, al canal que tiene justamente la productora, que es Creaciones Ilutio, y ahí pueden buscar los programas de este año, los tres de este año, los de 2014, 2013, todos están justamente allí. Creaciones Ilutio, ponen en el buscador de YouTube y ahí encuentran el programa que quieran ver o volver a ver. El programa que tenemos para esta noche es el primer mano a mano, el primer frente a frente, la primera entrevista personal y directa que vamos a desarrollar en este 2015, un año sumamente político, y por ello justamente arrancamos con un mano a mano con un personaje político de la ciudad de Reconquista. Estamos hablando de el actual intendente de la ciudad de Reconquista y quien justamente ha confirmado días antes de que se lleve a cabo el cierre de la fecha de presentación de listas que va por la reelección a la intendencia de la ciudad. De política y también otras cuestiones, por supuesto, vamos a hablar con Jacinto en esta noche. Eso como tema central. También habrá ping pong, como siempre, con en cada mano a mano. Y como tema de la semana vamos a estar dialogando con el titular de lo que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, concretamente en este nodo. En el nodo Reconquista estamos hablando de Rolando Garfrascoli. ¿Por qué? Porque, bueno, uno de los temas de la semana tiene que ver con este operativo, mega operativo, lo llaman algunos, operativos múltiples que se desarrollaron en el centro norte de la provincia de Santa Fe, operativos contra la droga, concretamente de Vera hacia la ciudad de Santa Fe, 25 allanamientos. Bueno, ya vamos a hablar mejor en detalle con Rolando Garfrascoli cuando esté aquí para el tema de la semana. Tema central, mano a mano, el primero del año con Jacinto Esperanza. Bueno, muy bien, arrancamos el programa de esta noche. Ya antes de meternos con la entrevista y de saludar al invitado, las vías de comunicación, las de siempre, bueno, van a ir apareciendo a lo largo del programa en el zócalo, en el pie de pantalla, vía WhatsApp, vía mensaje de texto, en el Face del programa, que es Cuarto Espacio Intermedio, en Twitter lo pueden hacer, o en las líneas fijas de justamente el canal. De todas maneras, ya aclaramos, por si alguno es la primera vez que ve este programa, los llamados telefónicos no salen al aire, sino que son tomados los mensajes y después se los hacemos llegar al invitado, en este caso al intendente Jacinto Esperanza, quien está con nosotros. Antes que nada, gracias por venir. Gracias por la invitación, y bueno, un gusto compartir este espacio y poder llegar a nuestra comunidad. Hoy, cuando estaba un poco armando el programa de hoy, revisaba que la última vez que estuviste acá fue en junio de 2013. Junio de 2013, sí, estuviste acá. Bueno, y te quería... ¿Cuántos años tiene tu programa? 5. Y bueno, dos veces ya es un lindo promedio. Ya es un buen promedio. No, pero no iba directamente a un machaque, sino a una cuestión con la que quiero arrancar antes de meternos en política, que tiene que ver con lo que has vivido desde 2013, cuando estuviste acá,
post-2013 hasta el día de hoy. Concretamente, en cuanto a la enfermedad que has tenido. Desde octubre del 2013, que fue allí el desenlace, hasta poco tiempo atrás, ¿no? ¿Cuánto cambió tu vida? Bueno, una mirada mucho más amplia. No sé si la palabra es más generosa, pero como siempre lo he dicho, en la cuestión política y de gestión, Reconquista nos pertenece a todos, todos somos parte de la ciudad, así que es bueno siempre mantener los ojos abiertos, las orejas, por supuesto, también prestas a escuchar a todos y a partir de allí ir tomando las mejores decisiones. Pero esto es un trabajo en equipo. Y bueno, y en lo personal, la verdad que me sentí muy alentado por la comunidad, a través de sus mensajes, de sus saludos, de la comunicación que han tenido con mi propia esposa, que tuvo desde el primer día hasta el último día allí de fierro a la par mía, y eso me dio mucha fuerza. Pero bueno, también, digamos así, con esa percepción de que los saludos de la gente era no solo por mi pronta recuperación, sino diciendo, hay mucho por hacer todavía en la ciudad, Reconquista te necesita, y bueno, uno se pone nuevamente a disposición para trabajar por ello. La nombraste a tu esposa, es de perfil bajo, ¿no? No le gusta mucho la exposición, o por lo menos no, es de perfil bajo. Sí, los almirantes son, no creo que sean muchos la que la conozcan, digamos, ¿no? Si bien me acompaña a todos lados, pero bueno, protocolarmente por allí ella se ubica de acuerdo a su criterio donde se tiene que ubicar. Pero de todas maneras yo la valoro muchísimo, no solo por el hecho de ser mi esposa, sino por todo ese acompañamiento y ese respaldo que me ha dado, ¿no? Y ante esta circunstancia, lo que vos me preguntabas, bueno, uno hubiese pensado, hay que recluirse, hay que ponerse puertas adentro. Y sin embargo, el aliento de ella y el apoyo diciendo, no tenemos chicos nosotros, así que somos dos nomás en nuestra casa. Claro. Entonces, ¿en quién vamos a brindar nuestra energía y nuestras posibilidades de poder compartir cosas? Bueno, con nuestra comunidad, con Reconquista en su conjunto. Mi viejo pasó por una, y más o menos contemporáneamente hablando, por una situación similar a la tuya. ¿Es cierto eso que cuentan quienes han pasado, de que te hace un clic en la cabeza eso de no saber si te vas el día de mañana o no te vas, eso de encontrarte quizás como nunca te encontraste tan cerca con la muerte? Mirá, ¿no te pasó? No, que hace un clic y que te hace repensar muchas cosas, indudablemente que sí. Ahora, yo conscientemente sabía que en mi entorno familiar y de amigos lo mío generaba algún tipo de angustia, de preocupación, por supuesto. Pero yo la verdad que lo vivía con una paz total. ¿Sí? Entonces a todos quienes están atravesando estas problemáticas, yo no es un consejo, sino que le digo, tómenlo con una paz interior donde la medicina hará todo lo que tenga que hacer, uno poner toda la buena voluntad, el buen espíritu, el buen ánimo, y el de arriba va a determinar las cosas, ¿no? Así que, por lo tanto, en ese sentido, a veces parecía como que, bueno, yo haciendo chistes, comentarios, como que estaba viviendo no mi situación, donde todos los demás estaban atentos, sino en otra, como sería una fiesta en otra habitación. Claro. Y bueno, yo creo que hay que tomar las cosas así. Y uno, cuando padece esas cosas, bueno, si lo toma con la tranquilidad suficiente y con la paz, y el apoyo, que realmente me sentí respaldado por parte de todos, bueno, ayuda a salir rápidamente. Okay. Para mí ya es una página dada vuelta y ahora a encaminar un proceso nuevo. ¿Hay cosas que hayas, por recomendaciones o por una voluntad propia, digamos, tuya, hay cosas que en esta vuelta de página hayas dejado de hacer, digamos, que antes hacías y que ahora dijiste, no, esto no lo voy a hacer, esto voy a...? Bueno, indudablemente que la recomendación es bajar un cambio, como bajar se dice un cambio habitualmente, ¿no? Yo tenía un ritmo prácticamente de las 6 de la mañana hasta medianoche siempre, y bueno, eso sí, bajar un cambio y acomodar un poco las cosas. Bueno, para eso hay un equipo, que no significa que bajen el nivel de tarea, sino que reparta un poco más las cosas entre los colaboradores y sigamos adelante.
¿Ya terminaste absolutamente todo el tratamiento? Sí, yo estoy de alta, digamos, más allá de que como cualquier persona, claro, tal cual. Con o sin enfermedad, a mi edad, a los 60 años, hay que hacerse los controles periódicos, digamos, ¿no? Totalmente. Por ahí somos medio manieros los varones para esas cosas, pero bueno. Pero, no nos gusta ir al médico. Hay que hacerlo, ¿eh? No nos gusta ir al médico. Claro, no. Ni hablar. Nos gusta, exactamente. Ni hablar. Pero bueno, pero lo tenemos que hacer. En beneficio nuestro y de todo nuestro entorno, y en el caso de uno que está en la función pública, de la comunidad misma. Uh-huh. Cacho, se hablaba en... inclusive a fines del año pasado, no sé si fue tu grupo político o tu lista, por llamarlo de alguna manera, si no me equivoco, una de las últimas en definir cómo quedaba conformada y quiénes iban, y en todo eso... que ibas, que no ibas, de candidato, que se nombraba a Dovato, que se lo nombró a Petián, que se ha nombrado, bueno, a Néstor de la Rosa ya al principio coqueteó un poquito con eso, y aparte estaba justamente de intendente interino, sí. Claro, pero después, por lo menos en una charla que tuvimos acá con él en el programa, dijo que no. ¿Qué fue lo que sucedió en ese tiempo? ¿Ustedes puertas adentro ya tenían decidido cómo iba a hacer todo y estaban de alguna manera con una estrategia política manejándolo? O... Nosotros no somos lerdos en la toma de decisiones, tampoco somos apresurados. Creemos que hay tiempo para cada cosa. Y en el tema de la conformación de una lista de concejales, de una candidatura unipersonal, siempre nos tomamos el máximo tiempo posible porque sabemos que pueden sufrir variaciones. Entonces, eso nos ocurrió hace 2 años atrás cuando armamos la lista de concejales, prácticamente fue la última lista que se dio a conocer, si bien, como vos decís, en los pasillos se comenta, claro, se dice, pero fuimos uno de los últimos en presentar y creo que hemos conformado en función al equipo y con decisiones del equipo en su conjunto la mejor lista, porque los resultados después lo dijeron y nos lo corroboraron, ¿no? A partir de ahí había un compromiso de seguir trabajando en equipo y de tomar las decisiones en equipo. Nosotros esta nueva instancia la planteamos de la misma manera, y esperamos hasta último momento para resolver. Uh-huh. Y además porque estamos en un colectivo que no es únicamente la ciudad de Reconquista, que es la provincia y que también miramos con expectativa a la nación. Más allá de que hoy por hoy las encuestas digan de que fulano o mengano y como que nosotros los radicales no aparecemos, yo creo que el Frente Amplio UNEN tiene posibilidades, por lo menos, de generar una expectativa, de, uh-huh, de nosotros acompañarlos por los lineamientos políticos, y bueno, la ciudadanía va a decidir en su momento. Así que estamos en ese colectivo, ese colectivo provincial, que creemos que la fórmula de Lischin, acompañado por el ministro de la producción, es todo un mensaje hacia la comunidad, ¿no? Porque poner el ministro de la producción en una fórmula le está dando el mensaje a la población sobre qué camino queremos transitar. Uh-huh. Y Vassendini, que es el candidato a vicegobernador, no es un improvisado, tiene experiencia legislativa, es ministro en la actualidad, o sea que sabemos por dónde transitar. Bueno, estamos acompañando todo ese proceso. Te cambio el enfoque. Y necesitaban, sí, entonces, que Reconquista le dé el mayor apoyo posible en ese sentido. Bueno, en esa evaluación, no solo nuestra local, sino también en el ámbito provincial, se consideró que yo tenía que volver a repetir o ir nuevamente por la reelección. Uh-huh. Te cambio un enfoque acerca de lo que me tiraste ahora y vuelvo después a lo local. Me hablaste de Fassendini, la ubicación de Fassendini y concretamente del rol de Fassendini o la experiencia justamente en lo que tiene que ver con la producción. Te cambio el enfoque y te lo planteo, por ejemplo, desde otros radicales, planteando otra vez el socialismo va primero y nos da la vicegobernación. Yo fui hasta hace poco tiempo presidente de la convención provincial de nuestro partido, o sea que es el órgano más allá de el decaimiento que tienen los partidos políticos, bueno, estatutariamente es el organismo digamos superior que tiene el partido. Pero ya antes de la gestión mía y del grupo de gente que compartíamos la conducción de la convención, había una posición muy fuerte del radicalismo respecto a la reforma de la Constitución provincial. La Constitución, uh-huh, Nacional se reformó en el 94.
A partir de allí, todas las constituciones provinciales se tenían que adaptar a la nueva constitución nacional. Bueno, Reconquista, Santa Fe, que fue siempre la pionera en sus reformas constitucionales y por los alcances que la misma tenía, se ha quedado relegada más de 20 años, mientras otras provincias han avanzado mucho. Y nosotros vamos a seguir planteando, más allá de que algunos digan no es tiempo, hay cosas más importantes. Nosotros creemos que hay que atender las cosas importantes, pero que la reforma de la Constitución es el basamento, los cimientos para poder tener una mejor provincia y una mejor sociedad. Entonces vamos a seguir insistiendo por ese camino, más allá que alguno lo interprete como que es una cuestión de intelectuales o de cuestiones teóricas, pero a nosotros estamos convencidos de que ese es el camino que vamos a transitar. Bueno, en su momento, cuando el gobernador convocó, llevamos nosotros esa posición al gobierno provincial, mientras que el justicialismo planteó que no era momento, que no descartaban el tema de la reforma de la Constitución, pero que no era momento para abrir ese debate. Y bueno, entonces el gobernador la puso en el archivo y dijo, yo me comprometí durante 3 periodos legislativos en el mensaje inicial a la legislatura con este tema, los partidos políticos consideran, y la Constitución provincial, con las reformas que se puedan dar, tienen que ser producto del consenso, no es mayorías y minorías. Y eso es importante porque va a ser el basamento de las acciones, digamos, que vayamos a tener absolutamente todos, más allá del gobierno que esté de turno. ¿Pero se puede lograr ese consenso? Y se puede lograr como, a ver... ¿Te parece, Cacho, que se puede lograr? Se logró, ¿es una cuestión de mayorías o minorías? Y se logró a nivel nacional, que es mucho más complejo, y se reformó la Constitución. Por allí puede ser que algunos aspectos no salgan como todos pretendamos, pero yo creo que va a ser un avance importantísimo. Tenemos que hablar, así como lo habla la Constitución Nacional, de los derechos del medio ambiente, de los derechos de los pueblos originarios, de que los presidentes de comuna tengan un mandato de 4 años y no de 2. Nosotros planteamos que sería importante que constitucionalmente nos pongan un límite a los dirigentes políticos, que no seamos reelectos indefinidamente, que vayamos por 2 periodos, que si después queremos descansar, por decirlo de alguna manera, descansemos y cuando querramos volver a la arena política lo hagamos de nuevo, pero no que estemos eternizados 20 o 30 años en un cargo político. Más allá que lo elija la gente y que tengas el consenso de la gente, pero me parece que hay que ponerle límite a los presidentes de comuna, a los intendentes, a los concejales, a los legisladores provinciales, al propio gobernador. Bueno, a todos hay que ponerle un límite. Me parece que eso va a ser importante. Y además, como en su momento, el tema del cupo femenino. Realmente, si no se hubiese dado la ley del cupo femenino, y yo estoy seguro que las mujeres hubiesen estado muy relegadas todavía en la composición de las listas electorales, ¿no? Si no hubiera sido obligatorio eso. Claro, entonces, es un, por ahí, en una de esas, el día de mañana tiene que desaparecer la ley, que sea algo natural. Pero lo cierto es que para que esto comience a avanzar hubo que sancionar una ley, si no, no se hubiese dado. Desde ya, que con lo que vos me estás planteando, no hace falta que te consulte, que vos sos de los que están tanto en las constituciones nacionales como provinciales, que siempre entran en discusiones en este tipo de los que se plantan en un lugar en el que dicen que no hay que tocar la Constitución, que no hay que reformar, y están los que dicen, no, pará, si hay cosas que no están bien porque se ha hecho una constitución, se ha hecho un texto hace 1000 años y ahora las sociedades han avanzado, han cambiado, lo que fuere, se puede modificar tranquilamente la Constitución. La revisar, yo estoy en la segunda. La tenemos que poner sobre la mesa y la tenemos que mirar y analizar y tiene que ver no solo con las cuestiones estas un poco dogmáticas, digamos, sino también con las cuestiones de los recursos. Tenemos que hablar de lo que es la coparticipación federal y de lo que es la coparticipación provincial. Esto es muy importante. Y yo quiero llevar adelante una iniciativa a través de los municipios y de las comunas, de las cartas orgánicas de los propios municipios. Es decir, avanzar. Yo sé que la ley y la Constitución hoy no me permite a mí sancionarla, pero yo creo que tenemos que generar, permitime la expresión, una especie de presión desde abajo, desde las 320 y pico de comunas y municipalidades de la provincia de Santa Fe, para que la decisión de la reforma constitucional, que la tienen que tomar 50 legisladores en la provincia,
o 69 con los senadores, bueno, la puedan llevar adelante, pero si no ejercemos presión desde abajo, en el buen sentido de la palabra, vamos a seguir siendo postergados. Acá me incluís esto que se viene reclamando desde hace tiempo en cuanto a las categorías de los municipios y dónde se encuentra el municipio de Reconquista, en lo que tiene que ver con la distribución de recursos. Bueno, nosotros seguimos siendo el último municipio, ¿no? De todas las municipalidades. Y cuando decimos el último, no es uno de los últimos, es el último último. Entonces, claro, que también eso hay que... Por eso yo te he hablado de la coparticipación provincial. ¿De qué depende esa modificación? Bueno, que hay una ley que fija que un tercio es de acuerdo a la cantidad de habitantes, un tercio es por las necesidades básicas insatisfechas y otro tercio es una distribución que hace el propio gobierno provincial. A nosotros nos parece que, bueno, que eso es una de las cuestiones a revisar, pero no para sacarle a otro municipio y que nos den más a nosotros, sino para equilibrar las cosas. O sea que, sí, bueno, pero sí, Cacho. Si hay un total, no, tiene que salir de un lado para pero ir a otro. No hay un total. Lo que hay por ahí es reasignación de recursos del gobierno provincial para atender estas cuestiones. Y bueno, son, insisto, y entiéndaseme bien, las presiones que desde abajo, institucionalmente, municipios y comunas, tenemos que hacer para que estos temas, que son sumamente importantes, porque si no, no podemos mirar. En este caso, la Reconquista dentro de 30 o del 50 años. Vamos a quedar muy comprimidos, digamos. Entonces tenemos que avanzar también institucionalmente a nivel provincial con este tema. Cacho, una breve antes de ir a la primera pausa, ya está Rolando Valfrascoli, también acá en los estudios, en cuanto a lo que vos estabas planteando recién. No sé, sentí como que hay una especie de contradicción en cuanto a que por un lado me vas por la reelección y por el otro lado me planteas que una de las cosas que te gustaría modificar en la Constitución es poner un límite, y me dijiste, dos mandatos y después... Terminar. Y quiero ley pareja. Lo entiendo para, eso. Y quiero ley pareja para todo. Es decir, eso tiene que ser algo determinado absolutamente para todo. Es más o menos como si yo te diga a vos, bueno, si tu programa va bien, ¿por qué ya que tuviste 3 años, por qué ahora no lo dejás? Y vos decís, bueno, pero si no hay algo que nos organice a todos y nos fije las reglas claras para el conjunto, ¿por qué yo tengo que hacer y otros no? ¿Por qué tengo que hacer yo esto mientras los demás hacen otra cosa? Pero bueno, en realidad esa fue mi posición, lo dije en muchas oportunidades, lo planteé realmente con un grado de optimismo en que la reforma de la Constitución se iba a dar, no se dio y bueno, acá estamos con responsabilidades ante un proyecto colectivo de provincia donde Reconquista no tiene que estar ausente. Vamos a hacer la primera pausa en este mano a mano interesantísimo con Jacinto Esperanza. Llegan mensajes, ya vamos a ir sumando todo ello. Ya te dije que tenemos el tema de la semana con el múltiple operativo de drogas que se llevó a cabo en el centro norte de la provincia de Santa Fe. Está Rolando Valfrascoli. Quédate ahí, ese es Cuarto Intermedio. Vení a Melo a buscar tu uniforme para el inicio de clases. Tenemos todos los talles y al mejor precio. Si sos alumno de las escuelas Pucará 588, 582 o del Jardín Nucleado 212, te esperamos en Pietro Paulo 2445. Melo es el complemento ideal para todo lo que necesitas. Roticería Wandar, comidas caseras elaboradas en el día, viandas diarias, un plato distinto todos los días. Además,
pizzas, empanadas, sándwiches, milanesas y una amplia variedad en sandwichería fría y postres listos para llevar. Envíos a domicilio. Rotisería Wandar, el verdadero sabor de la cocina tradicional. Rotisería Wandar, Ituzaingó y General López, teléfono 424877. Lubricentro del Soto Hermanos, distribuidor oficial Petronas, el lubricante oficial de grandes marcas como Fiat, Iveco y New Holland. Revisión y service completo de tu vehículo, alineación y balanceo, venta de amortiguadores, accesorios y perfumería automotor, toda la línea de neumáticos Humo. Ahora también hacemos el cambio de aceite a tu moto. Vení a conocer este nuevo servicio. Lubricentro del Soto Hermanos, el service que tu vehículo estaba esperando. Rivadavia 1430, teléfono 420017. Leonides Machuca de Reconquista es el gran ganador del tercer auto del año que regala Casa Luis Chemes. ¡Felicitaciones! Casa Luis Chemes sigue cumpliendo sueños, sigue regalando como nadie a sus clientes. Casa Luis Chemes, la cadena de electrodomésticos que más regala en el país. Acércale confort a tu hogar con Norte Muebles. Todos los artículos que necesitas o buscas en un solo lugar. Norte Muebles, electrodomésticos en general, muebles, colchones, cocinas, camas y todos los artículos necesarios para vivir mejor tu casa. Financiamos tu compra con créditos personales a sola firma y aceptamos todas las tarjetas de crédito. Norte Muebles, Boulevard Perón, 2125, Reconquista. Las vacaciones del 99 fueron en la playa. Ah, verdad, verdad, como me voy a olvidar. Aparte no pagaban nada. ¿Cómo no me voy a acordar si éramos 8 en un departamentito de 2x2? Viernes, ¿eh? No fueron las vacaciones. Sí, cuando armamos la quinita en el living. ¿Qué les pasa, muchachos? Nuevas hamburguesas Friar. Se cocinan rápido, se disfrutan muy lento. Friar, comida rica todos los días. Estamos de vuelta, un adelanto, un breve adelanto de lo que se viene después con el tema de la semana, con los distintos operativos que se llevaron a cabo la semana pasada. Sí, efectivamente, la semana pasada, el día viernes, en Vera, San Justo, Santa Fe, San Javier, entre otros lugares. Ya está Rolando Valfrascoli aquí, vamos a hablar en el próximo bloque con él. Bueno, saludos Cacho, me alegro mucho verlo muy bien, que siga para adelante. De parte de su mecánico. Sí, manda. Bueno, más saludos para Cacho. En este caso, ¿va a seguir incorporando gente joven al plantel? ¿O va a permanecer con la actual? Dicen. Bueno, pero primero tenemos un proceso electoral en Las PASO, después en la general, después pensarlo así en el gabinete. Obviamente que por lo pronto hay tres. Ya es un hecho tres, que hay, claro, que hay cambios. Secretarios que están de candidatos a concejales y que seguramente van a ir a sus bancas, entonces tenemos que repensar, digamos, y cuando hacemos un balance de esa naturaleza, no solo pensamos en los lugares que quedan vacíos, sino también en los lugares que están ocupados. Así que, mire, la otra vez hicimos un pequeño trabajo con 10 o 11 jóvenes donde le consultábamos un poco de distintas profesiones, ellos o actividades, ¿no? Jóvenes estudiantes, finalistas, un joven que es policía, profesores, tanto chicas como chicos, diciendo, bueno, hoy ellos demandan, pero hay que prepararse porque el día de mañana van a ser ellos los demandados, digamos, por la comunidad para dar respuesta. Entonces, indudablemente que lo mejor que podemos hacer nosotros es permanentemente ir incorporando al gabinete y a la estructura del municipio gente joven. Y también generar, yo lo que pretendo, y creo que de a poco lo vamos a ir logrando,
que el municipio no sea el último lugar donde vamos a buscar trabajo como una especie de changa, sino valorar que el empleo municipal es de importancia, es de jerarquía, por lo tanto tenemos que avanzar en los concursos, digamos, internos que tenemos que quedarnos en el municipio. Hemos hecho varios, pero yo la verdad que no estoy conforme, hay que avanzar mucho más, hay que hacerlo de manera más rápida. Y de esa forma ir, bueno, perfeccionando, mejorando la estructura del municipio. Nosotros este año y el año que viene prácticamente toda la jerarquía del municipio de planta permanente se jubila. Termina, o sea, hay algunos que ya se jubilaron y hay otros que le falta poco tiempo para jubilarse. Entonces hay todo un recambio y bueno, y con las nuevas herramientas de trabajo que hoy se tiene en la administración pública, necesitamos la capacitación de todos ellos. Así que la incorporación de gente joven hace un poco a modernizar la estructura del municipio para dar respuesta a la comunidad. Supongamos que no ganás las elecciones, ¿sí? y termina tu periodo en diciembre de este año. Me cuesta pensar eso. Bueno, pará, porque ahí viene la pregunta que yo, siempre todos se consideran ganadores, ¿eh? Eso es importante. Escuchá, no, está bien. Supongamos que finaliza. Si yo te digo de todas maneras, un balance. Yo no me considero un Messi. A vos que te gusta el fútbol. Y sí. Yo no me considero un Messi. Pero sí un Mascherano. ¿Un Mascherano? Sí, claro, sí. Hay que articular, hay que trabajar en equipo, hay que saber que el sacrificio y el esfuerzo vale y es lo que va a dar los resultados. Así que por lo tanto, trabajar en equipo. Ahí va a venir el pie automáticamente del chiste. ¿A quién le decís que se va a convertir en héroe? ¿Que se va a qué? Que se va a convertir en héroe. ¿A quién le decís? El equipo. Escuchá, Jacinto, supongamos que finaliza tu gestión, ¿sí? En diciembre, y vos te sentás a hacer un balance y yo te digo, haceme el ranking de las tres cosas que vos considerás que dejás marcada de alguna manera en la historia de la ciudad. Uno, el edificio del Consejo Municipal. He valorizado eso en su momento porque es el ámbito donde todas las expresiones, los matices se pueden expresar. Otro, sin duda, va a ser el edificio del profesorado. Tiene más de 50 años el Instituto Superior del Profesorado en Reconquista. Fue nuestra gestión la que le otorgó el terreno. Sí. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación para, y están elaborando, y dijo la ministra los otros días que en 60 días lo van a presentar. A partir de allí entraría todo un periodo donde hay que formalizar los proyectos ejecutivos, llamar a la licitación y empezar la construcción. Por lo menos no se va a terminar este año, pero sí va a ser la piedra fundamental, digamos, del inicio de una etapa que no tiene retorno. Seguro. Consejo, profesorado. Y lo otro es la participación de la gente, el protagonismo. No solo a través de las vecinales, que hemos, las 46 asociaciones vecinales, le hemos dado el respaldo suficiente para que en todo este tiempo trabajen con libertad. Hemos propiciado y trabajado con el presupuesto participativo, donde la gente elige los propios proyectos, hay un presupuesto asignado y se trabaja en eso. Y este año profundizamos la participación porque de ese presupuesto participativo no es el que la gente eligió, hizo un ranking y tiró hacia el municipio diciendo esto es lo que tienen que hacer, sino que la propia comunidad de cada uno de esos distritos se van a constituir en comisiones de seguimiento, de tal manera de que haya un permanente vínculo entre esa comisión de vecinos y los secretarios que tienen que ejecutar. Es un trabajo que dura un año, pero si nosotros en 6 meses no hacemos nada, indudablemente que en los próximos 6 meses no podemos hacer el 100%. Entonces, mes a mes hacer un seguimiento de cómo marchan las cosas, porque esa es la agenda principal de cada secretaría. Así que creo que el protagonismo. ¿Terminal de ómnibus? La terminal de ómnibus. ¿Se termina la última etapa antes de fin de año? Se llamó a licitación y se está trabajando en ello. Pero bueno, de las tres que vos preguntaste, obviamente es lo mismo que cuando me dicen a mí cuáles son las cosas, y esto lo hablábamos con nuestro candidato a gobernador Lichtin, cuáles son las cosas que vos priorizás para Reconquista. Tengo tantas cosas para priorizar, pero bueno. Está bien, tenés que elegir algunas. Probablemente, claro. El Instituto del Profesorado es para seguir y poder concretarlo, las cloacas de la zona sur también,
y seguir avanzando, y en eso es una tarea más del área metropolitana y de la región, seguir trabajando con la circunvalación de Reconquista Avellaneda, porque es... ¿Existe el área metropolitana, Cacho? Sí, como área metropolitana existe, por allí nosotros tenemos que darle más impulso a muchas cosas. Ahora vos tenés, te he entregado yo allí... La recolección de la basura. Del tema de la basura, uh-huh. Estamos trabajando no solo como área metropolitana, sino con el agregado de Guadalupe Norte y de Nicanor Molina. Entonces creo que esta es una muestra clara de que área metropolitana no es solamente el título de algo, son acciones, son trabajo. Bueno, este es un trabajo que nos compromete a todos. Lo del puente Reconquista Goya, lo de la avenida de Circunvalación, fue un tema con mucho contenido como para fortalecernos y seguir trabajando en estos temas, ¿sí? Antes de ir a la próxima pausa, te decía un ranking de las cosas que crees que considerás vos justamente que has hecho en la, como las más importantes o una de las que marcan en tu gestión. Uno solo, el momento que vos decís más complicado o fulero que tuviste hasta ahora en estos 7 años. ¿El comienzo con lo de los, 500, con lo de los empleados municipales? 500 trabajadores precarizados en el municipio, en la cual había que darse una mecánica y un trabajo como para ir normalizando su situación. Tuvimos el acompañamiento, las iniciativas de los propios bloques de concejales, una ordenanza por unanimidad que nos permitió ir incorporando paulatinamente personal precarizado, que cuando nosotros entramos algunos ganaban un bolsón de mercadería. Uh-huh. Si yo tomo esa relación con lo que cobran actualmente, y bueno, puedo decir de que han mejorado en un 3000% su situación. Con los de planta permanente, nosotros se está discutiendo hoy la paritaria, siempre esa una herramienta que nos permitió este gobierno, porque en los anteriores no existían, para discutir razonablemente con los representantes de los trabajadores cómo avanzar, digamos, en que no pierdan su poder adquisitivo como salario, pero también siendo prudente y teniendo en cuenta las inversiones que los municipios tienen que hacer y el desarrollo de todas las prestaciones que tiene que dar a la comunidad, porque no toda la plata es para sueldo. Uh-huh. Y bueno, yo creo que con este trabajo con los precarizados, que es lo último que yo traje y estamos esperando el dictamen de asuntos legales de IAPO, es poderle brindar IAPOs a todo el personal precarizado también que todavía no fue pasado a planta permanente. Como vos me decías hoy, un clic en toda tu situación, sí, que viviste, y la salud. Entonces, uh-huh, me compromete mucho más en darle este servicio de salud a través de IAPO, que debo reconocer que es una excelente obra social, que ojalá todos pudieran tener el nivel de atención que se tiene a través del IAPO. Y bueno, a todos nuestros empleados municipales precarizados, porque los que pasan a planta permanente ya pasan al IAPO, pero los que siguen precarizados no tienen obra social. Entonces queremos involucrarlo en la obra social y en eso está trabajando el contador social. Ni que estuviera guionado esto. Cerramos este bloque hablando de la ordenanza de precarizados. Quien tenemos en el próximo bloque es justamente quien la ha llevado a cabo en el Consejo, pero en otra función, no la de ahora, ahora como titular de lo que tiene que ver con seguridad. Estamos hablando de Rolando Valfrascoli, que está ahora con nosotros. Dejamos descansar un bloque al intendente. Tema de la semana para después de la pausa. Todas las tardes, en la 88.1, se abre la grieta, donde se discuten todos los temas, sin letra chica. A partir de las 16, actualidad, política, espectáculos, deportes, entrevistas y demás yerbas. La Grieta, un dinámico show de noticias con muy buen rock and roll. La Grieta, somos lo que hacemos.
Duffer, una respuesta profesional y efectiva en la industria gráfica. En el mes de la mujer, Jairo en concierto para Reconquista y toda la región del norte santafesino. Jairo, un espectáculo inolvidable. Compartirá en el escenario junto a Jairo los artistas de nuestra región, Grupo Causares y Grupo Payucanos. Domingo 1 de marzo en la Plaza 25 de Mayo con entrada libre y gratuita. Invitan la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Reconquista y el Gobierno de Santa Fe. En Mercado Modelo acompañamos siempre la economía familiar, brindando los precios más bajos. Todos los productos para tu canasta familiar, carnes y lo infaltable, la mayor variedad en frutas y verduras. Y como siempre, a la mitad de precio. Mercado Modelo, lo natural, te hace bien. Mercado Modelo, Roca 1172, Reconquista. Porque quiero escuchar todas las voces, para ver y comprometerme con la verdadera realidad de cada vecino. Junto al equipo del PRO estamos recorriendo los 46 barrios de Reconquista. 46 voces, 46 verdades. Soy Manu Andrade y me interesa escuchar tu voz. Te invito a que juntos cambiemos Reconquista. 46 barrios, un compromiso. Hacer que tu voz se escuche. Si querés que te visitemos, escribinos a... Melo tiene todo lo que buscas o necesitas. La más amplia variedad en perfumería, la más completa y al mejor precio. Además, visitando nuestro amplio local, vas a encontrar lencería, indumentaria para todas las edades, pañales y nuestra exclusiva sección blanco. ¿Para qué caminar tanto? Todo lo encontrarás en Melo. Te esperamos en Pietro Paolo 2445, teléfono 487-972. Estamos de vuelta, tercer bloque. Está con nosotros Rolando Frascoli. Rolando, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Una vez más aquí a Cuarto Intermedio. Tenemos que hacer la presentación. Escuché por la cucaracha. Presentación y hablamos justamente del tema de la semana, los operativos de drogas llevados a cabo en el centro y norte de la provincia. Presenta este espacio... Las vacaciones del 99 fueron en la playa. Ah, verdad, sí. Verdad, como me voy a olvidar. No, aparte no pagaban nada. ¿Cómo no me voy a acordar si éramos 8 en un departamentito de 2x2? Piernas, ¿eh? No fueron las vacaciones. Sí, cuando armamos la pelota en el living. ¿Qué les pasa, muchachos? Nuevas hamburguesas Friar. Se cocinan rápido, se disfrutan muy lento. Friar, comida rica todos los días. Bueno, ahora sí, ya está hecho el saludo, Rolando. Lo catalogaron en su momento como el operativo más importante en su materia en la provincia de Santa Fe, que en la historia. ¿En base a qué? En base a la complejidad de la investigación. Uh-huh. Nunca antes en la provincia de Santa Fe se habían realizado un mismo operativo en base a una misma investigación, con sede en una misma fiscalía y único juzgado, y con las fuerzas de seguridad especiales de la provincia de Santa Fe que tratan la materia de estupefacientes, que es la dirección de drogas dependiente de la Secretaría de Delitos Complejos. Uh-huh. Se había llegado a un allanamiento simultáneo de 26 domicilios en 8 ciudades de la provincia de Santa Fe, en 4 departamentos, con más de 22 imputados y con una complejidad de la causa que, por primera vez, por lo menos en este último tiempo, a través de una investigación de 6 meses, se logró determinar una línea que va más allá del vendedor barrial en algunos casos, como hubo acá en Reconquista algunos anteriores operativos. Sí. O de los vendedores ya de un poco de mayor volumen, como ser un vendedor de ciudad, digamos, una persona que trae
para a su vez subdistribuir a distintos distribuidores locales barriales. Uh-huh. En este caso hicimos un salto, conectamos una línea provincial que atravesaba de norte a sur la provincia de Santa Fe y de este a oeste. Digamos, nosotros terminamos haciendo 26 allanamientos con 20 y pico de imputados, pero la causa incluso nos daba con puntas investigativas para entender, repito, la complejidad y la totalidad del territorio, de norte a sur y de este a oeste. E incluso pasando en la última, limpio, la investigación daba para hacer muchos más allanamientos de lo que llevaron a cabo. Si hubiésemos esperado más tiempo, lo que sí yo te comentaba, creo que en la radio, toda investigación tiene un punto en donde uno tiene que hacer un balance. Si la demora, el silencio y la continuidad de las puntas investigativas y de la investigación en sí tienen o están entrando en un terreno en donde el resultado de la causa se pone en peligro. Esto tiene que ver con cada vez más gente investigada, cada vez más personal policial inmiscuido en la investigación, cada vez más territorio, cada vez más líneas escuchadas, cada vez más filmaciones, y eso en algún momento te puede llegar a complicar el resultado final de la causa. Determinamos un vendedor importante de la ciudad de Santa Fe, uno de la ciudad de Santo Tomé, uno importantísimo en cuanto fundamentalmente su patrimonio y la capacidad de organización y llegada a toda la provincia, que estaba en el centro de la provincia de Santa Fe, en la localidad de Videla, que era un poco el eje de la investigación. Y en la ¿El de Videla? El de Videla era el eje de la investigación, sí, era el personaje más importante. Estamos hablando de una persona, digo, más allá de que hay cosas que todavía uno no puede decir, pero que tenía un patrimonio importantísimo, con gran cantidad de inmuebles, con caballos de carrera, con gran cantidad de vehículos, con armamento, con gran cantidad de dinero, y que a partir de las investigaciones... ¿Videla? Sí, sí. ¿Tenía todo eso? Sí, lo tenía distribuido en distintos lugares. Claro, porque el que conoce Videla sabe que Videla es... No, pero ahí está la complejidad de la investigación, porque esta persona hacía su centro de negocios operativo ahí, pero las operaciones las realizaba en toda la provincia de Santa Fe. E incluso en la última parte, en cosa que también digo, tenemos que cuidar por el respeto a la investigación, nos daba incluso para determinar, y lo hemos determinado, la expansión de la línea de investigación con esta organización fuera de los límites de la provincia de Santa Fe e incluso, esto lo tenemos que avanzar un poco más, fuera de los límites territoriales del propio país. Ahora, vos decís, bueno, de esta manera, como se llevó a cabo con todos estos allanamientos de manera simultánea, antes no se llevaba. Yo te quiero preguntar, de último, una lectura personal que me hagas. ¿Por qué no se llevaba a cabo de esa manera? ¿Por qué no se quería? ¿Por qué no había recursos? Porque la política de persecución penal que le corresponde a la justicia se fue construyendo con el tiempo. Y la política de persecución penal a cargo de la provincia de Santa Fe como brazo auxiliar de la justicia y como Poder Ejecutivo Provincial, que tiene su política de investigación e intervención en este tipo de delitos, fue cambiando con el tiempo. Antes se creía que el problema de la droga tal vez era el problema de agarrar una camioneta, cruzarla en la ruta, tener algún soplón que te diga cuándo bajaba la mercadería de una provincia vecina o de tal o cual localidad, o avanzar sobre un kiosco en donde vemos a las personas consumiendo, vendiendo en la calle, o a partir del dato, repito, que te pueda dar una persona que está en el negocio o que está en el consumo y que normalmente era la que daban los datos a las fuerzas de investigación, ¿no? Y eso fue cambiando y se dio vuelta, si se quiere, la ecuación, y se puso primero la investigación antes del resultado. O sea, por eso digo que nunca en la provincia de Santa Fe se había llegado a una investigación tan compleja y con un resultado tan positivo desde el punto de vista de los secuestros. Sí tuvimos en anteriores oportunidades golpes de efecto, como ser, repito, encontrar una avioneta, una camioneta, casi por casualidad o por la delación de una determinada persona que había enviado información a la justicia o a la policía. En este caso se pone al revés y se empieza con un trabajo de investigación muy lento, normalmente a partir de una persona sospechada, investigada, y se logró a partir de eso, fue una persona que estaba considerada como un vendedor de corto alcance, de poca monta en la localidad de Vera, y empezamos a tirar los hilos y después de 6 meses llegamos a esta complejidad. Nosotros creemos que hoy la política de persecución de la Fiscalía, del juzgado y de la provincia de Santa Fe se han aunado en un criterio que es tratar de llegar a las líneas superiores de venta, de desarmar organizaciones y de poder llevar a la justicia investigaciones que se sustenten por la propia investigación y no por el resultado del secuestro.
Por eso mismo nosotros decimos que no tememos más, y esa es la línea política que tan claramente se baja a nuestros funcionarios policiales, no nos importa más llevar y tirarle un fajo de cocaína o de marihuana a un determinado investigado para que el resultado dé positivo, porque la investigación se sustenta con justamente la propia investigación y no con el resultado. Que tiene que estar el resultado, sí, para después sostener una detención y una causa que se eleve a juicio. Pero las investigaciones son lo suficientemente importantes y serias como para bancarse por sí mismas. Y eso es lo que ha logrado. Además, sí, Rodrigo, hay más complejidad, hay más personal, hay una decisión política, hay elementos tecnológicos, hay brigadas operativas que están funcionando bien. No hay perejiles entre los detenidos. El llamado perejil. Consideremos, hay pequeños vendedores y grandes vendedores. Claro. Todos parte de una misma organización compleja, digamos. Sí, sí. Pero perejil en el sentido que nosotros conocemos, lo creemos que comúnmente no. se llama y que vienen haciendo, digamos, venían haciendo. Y me nombraste, y lo último que te quiero consultar, me comentaste lo de los operativos y de meter droga y demás. Y te quería preguntar, claro, tuvieron que hacer un clic de alguna manera, no sé si para la opinión pública o puertas adentro, después de lo que fue el caso Ibáñez. Nosotros empezamos. El caso Ibáñez es un caso particular, sí, fue muy duro para nosotros. Un operativo importante y después salió. Nosotros, de todas maneras, nosotros la previsión la teníamos desde antes, y por eso todo 2014 los operativos que se hicieron con el sistema de cruzamiento de brigadas. Esto es, nosotros no allanamos Reconquista con las brigadas de Reconquista. Y no allanamos San Javier con la brigada de San Javier, y no allanamos Vera con la brigada de Vera. Claro, siempre usamos las brigadas, siempre los mezclamos, hacemos un trabajo importantísimo. Y quiero agradecer en este pequeño momento que me queda a los más de 50 testigos que voluntariamente, estuve conversando con algunos de ellos, participaron en los operativos del viernes pasado. Digo, testigos, cruzamiento de brigadas, utilización de distintas brigadas, porque también participó TOE, Trata, las PAT, el grupo GOE, que vienen a los lugares a donde van a realizar los operativos y no saben a qué vienen. Eso, ese trabajo de complejidad para prevenir posibles cuestiones que tienen que ver con viejas prácticas de las policías en la República Argentina y en otros lugares, que es, yo voy a hacer una investigación de 6 meses, me voy a romper el alma y no voy a tener un resultado positivo, lo aseguro. Bueno, eso, todo 2014 se cuidó de una manera muy contundente, por eso también fue mucho más fuerte el golpe que recibimos cuando esta noticia, que tiene que terminar de dilucidar la justicia, salió a la luz. Y que te quiero aclarar algo, y que eso es materia de también periodística. La denuncia la hicimos nosotros desde el Ministerio de Seguridad, nada más que no salió públicamente y nadie se enteró, hasta que después los audios salieron a la luz. Nosotros previamente hicimos la denuncia porque nos había llegado la información, y hoy hay resultados muy interesantes en esa investigación, que ojalá que la justicia dentro de poco los pueda comentar para que también la gente lo sepa. Rolando, gracias por venir. Gracias a usted y saludo a Jacinto. Justamente seguimos con Jacinto. Después de la pausa hay ping-pong y queda mucho más de este cuarto intermedio. Lubricentro del Soto Hermanos, distribuidor oficial Petronas, el lubricante oficial de grandes marcas como Fiat, Iveco y New Holland. Revisión y service completo de tu vehículo, alineación y balanceo, venta de amortiguadores, accesorios y perfumería automotor, toda la línea de neumáticos Humo. Ahora también hacemos el cambio de aceite a tu moto. Vení a conocer este nuevo servicio. Lubricentro del Soto Hermanos, el service que tu vehículo estaba esperando. Rivadavia 1430, teléfono 420017. Prevenir es una decisión inteligente y una tranquilidad futura. Cementerio Parque Fuente de Paz. La paz vive en la naturaleza. Consúltenos por planes para una persona desde 65 pesos y para parejas o matrimonios desde 85 pesos. Fuente de Paz. Teléfono 03-482-426-300. Belgrano 1039. Reconquista.
Yo quiero que te enteres que la gente ya escuchó. En el año 2007, el gobierno de la provincia promulgó una nueva ley de justicia penal para Santa Fe. A partir de su funcionamiento en 2014, por iniciativa del senador Marcón y sus pares, la Cámara ya aprobó importantes modificaciones destinadas a facilitar y acelerar la resolución de las causas para proteger a las víctimas del delito. Senador Orfilio Marcón, juntos construimos el futuro. En el mes de la mujer, Jairo en concierto. Para Reconquista y toda la región del norte santafesino, Jairo, un espectáculo inolvidable. Compartirá en el escenario junto a Jairo los artistas de nuestra región, Grupo Causares y Grupo Payucanos. Domingo 1 de marzo en la Plaza 25 de Mayo con entrada libre y gratuita. Invitan la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Reconquista y el Gobierno de Santa Fe. Roticería Wandar, comidas caseras elaboradas en el día. Viandas diarias, un plato distinto todos los días. Además, pizzas, empanadas, sándwiches, milanesas y una amplia variedad en sandwichería fría y postres listos para llevar. Envíos a domicilio. Roticería Wandar, el verdadero sabor de la cocina tradicional. Roticería Wandar, Ituzaingó y General López, teléfono 424877. Acércale confort a tu hogar con Norte Muebles. Todos los artículos que necesitas o buscas en un solo lugar. Norte Muebles, electrodomésticos en general, muebles, colchones, cocinas, camas y todos los artículos necesarios para vivir mejor tu casa. Financiamos tu compra con créditos personales a sola firma y aceptamos todas las tarjetas de crédito. Norte Muebles, Boulevard Perón, 2125, Reconquista. Justamente en este cuarto intermedio, vías de comunicación, están llegando todos los mensajes. Ahora voy a pasar para... porque justamente llegó, luego de que se fue Rolando Galfrascoli, el número de teléfono, se lo consultamos y efectivamente nos autorizó. Ahora voy a dar el teléfono para quien lo está solicitando. Y hay otro mensaje, en este caso concreto, de lo que tiene que ver con el bloque anterior, que plantea una situación que están viviendo en Barrio Velódromo, relacionado con el tema de drogas, y que le decimos al televidente que se quede tranquilo, que se lo hicimos llegar a Rolando Galfrascoli a dicho mensaje. Y hablábamos también en el corte acerca de lo que fue el bloque anterior, Jacinto, con Rolando. Bueno, en principio, manifestar públicamente, como lo hicimos en otra oportunidad, nuestro total respaldo a la gestión que lleva adelante Rolando en el Ministerio de Seguridad, ¿no? Uh-huh. Cuando a nosotros en Reconquista se nos pidió un nombre para llevar adelante la política del Ministerio de Seguridad de la provincia, acompañando al ministro, no fue fácil desprendernos de Rolando, porque era un concejal y era un hombre importante dentro del Consejo Municipal para la gestión municipal. Pero bueno, creo que hemos tomado una buena determinación y yo felicito por todo el trabajo que él viene uh-huh. haciendo. No es fácil, no es de un día para el otro, como él lo manifestó. Y muchas veces a mí como intendente, me llevan estas preocupaciones. Muchas veces me dicen, ¿por qué no vas y clausurás el kiosco que vende quiniela clandestina? Claro. ¿O por qué no clausurás la hamburguesería que además tiene delivery de, uh-huh. de droga? Me lo plantean así seguramente. Y yo le digo que nosotros habilitamos negocios para desarrollar actividades lícitas. Habilito un kiosco para vender cigarrillo, pastilla, caramelo, lo que fuere, ¿no es cierto? Uh-huh. O habilito una hamburguesería para vender hamburguesa, pizza, choripán, no, en algunos casos no es choripán, pero bueno, habilitamos para las actividades lícitas. Si se dedican a actividades ilícitas, bueno, ahí es competencia de la policía en su investigación y de la justicia en su intervención. Que no quepa ninguna duda que si yo tengo
una condena firme, digamos, por parte de la justicia, al otro día voy y clausuro esos locales. Pero yo tengo que tener una condena firme, porque si no, yo puedo hacerme el malito, digamos, el sheriff de la ciudad e ir a cerrar. Pero nos vamos a comer un juicio. Y no es un juicio a Cacho Esperanza, es un juicio a la municipalidad que después lo terminamos pagando entre todos. Entonces yo quiero que queden claros de que si no tenemos nosotros sentencia en firme por la justicia, indudablemente que no podemos actuar de oficio y nosotros ir a clausurar tal o cual local. Eso por un lado, pero y comparto la preocupación y por eso con Rolando estamos trabajando en la policía comunitaria. Creo que nos van a afectar un número importante de efectivos para trabajar en distintos barrios de la ciudad, y que además estamos en el programa Vínculos de la provincia, donde tenemos toda una llegada al territorio, a los barrios, con asistentes sociales, con actividades deportivas y culturales, como para ir desarmando toda esta maraña. Es un trabajo que lleva su tiempo, pero que no es un tema que está olvidado en la agenda pública de la gestión municipal. Me diste pie para algo. Es cierto, me acuerdo del momento en el que se estaba el tema de quién iba a ser el titular del Ministerio de Seguridad acá en el nodo. Ahí de alguna manera, no sé si capaz que no te guste el verbo, ¿le ganaste una pulseada a Marcón? No, nosotros. Porque el candidato nosotros de ustedes era Garfrascoli para ese lugar y Chacho Marcón tenía otro. No sé, los desconozco yo. A nosotros se armó una reunión en el nodo con el ministro donde nos planteó a los distintos intendentes, desde Fabroni hasta el de Las Toscas, estuvo Villocampo, estuvo Avellaneda, estuvimos nosotros. Se sugirió ahí entre los intendentes que, bueno, que podíamos poner de Reconquista un nombre y que el de Vera y el de Villocampo podían poner algunos acompañantes, pero que indudablemente el eje de la cuestión estaba en Reconquista. Ahí llevamos nosotros nuestro nombre. Si después por otra vía llevaron otros nombres, yo lo desconozco. Cacho, es que como me metes cintura. Escucha, hablando del tema seguridad, y ya vamos a ir con el ping-pong, pero me das pie y me surgen repreguntas. Hoy fue presentado el botón de pánico para la ciudad de Reconquista. Hace un tiempo atrás el tema de las cámaras de seguridad. Hoy lo charlábamos y se debatía también en la radio esta cuestión. ¿Vos crees que efectivamente estamos en una situación de inseguridad en el norte de la provincia de Santa Fe, llámese Reconquista o Avellaneda, que amerite llevar a cabo este tipo de inversiones, sea mayor o menor dinero el que, o en realidad son de alguna manera problemas medio importados que consumimos de la televisión nacional y sobre todo de Buenos Aires? Sí, no, creo que hay una cosa de una y de otro lado, ¿no? ¿Hay un poquito de cada una? Claro, sí, porque, a ver, nosotros, y en su oportunidad ocurrió acá que teníamos banda de Corrientes y del Chaco que venían a delinquir aquí en el norte de Santa Fe, y particularmente en Reconquista y Avellaneda. Entonces, a tener más sistemas de seguridad, esas grandes ciudades, Resistencia, Corrientes o Santa Fe en el sur, indudablemente que esas bandas o esos delincuentes, y bueno, empiezan a volcarse hacia otras ciudades, por allá, empezando por San Justo, viniendo por Vélez, llegando a nuestra ciudad, y por el norte, obviamente que el lugar más, por decirlo así, atractivo para ellos es esta comunidad metropolitana de Reconquista y Avellaneda. Entonces me parece que nosotros tenemos que aplicar esto, más allá que por allí mediáticamente, y lo vemos en Buenos Aires y en los barrios cerrados y en los country, tenemos que utilizar algunas herramientas de estas. De todas formas, yo creo también que la presencia personal de los efectivos policiales caminando las calles, los móviles recorriendo la ciudad, también es muy importante, ¿no? Ahora sí vamos a ir, porque después quiero ir con algunos mensajitos que han ido llegando para el último bloque. Ahora sí vamos a ir con el ping-pong. Concretamente, Cacho, van a ir apareciendo en la pantalla distintos personajes, en su gran mayoría son todos de la política, y te voy a pedir una opinión. Lo primero que te surja sobre tal o cual personaje, justamente en un par de palabras. Así que vamos a arrancar con Alberto Nisman. Bueno, un hombre que quiso llevar adelante su función y que fue por diversos intereses muerto, digamos, y donde ahí está pendiente
una investigación y ojalá que se llegue a los resultados de la investigación y la justicia actúe en ese sentido. Pero sí, valoro, digamos, su intrepidez, por decirlo así, de manifestar lo suyo como fiscal, donde después la justicia es la que tendría que actuar. También no equivoquemos los roles, ¿no? No es que el fiscal determinaba la culpabilidad, uh-huh, pero sí presentaba pruebas y planteaba el tema. A partir de ahí tendría que estar en manos de la justicia. Tema que, por supuesto, sigue desde hace muchos años en manos de la justicia y no resuelto, como el tema de la AMI. Se fue Nisman y ahora llega Ernesto Sanz. Un hombre a quien le teníamos mucha... ¿Le tenías? Sí, mucha expectativa porque... Uh-huh. No solo representaba el sentir de los radicales y de la línea alfonsinista, por decirlo de alguna manera, sí, pero vemos en los últimos tiempos que se ha cruzado de camino planteando otros esquemas donde, bueno, él sabrá por qué, pero que nosotros estamos más conteste con las líneas progresistas, con que a nivel nacional aparezca una fórmula alternativa, uh-huh, como la que puede ser Cobos-Wiener. Sí. Y bueno, presentarle a la ciudadanía un esquema y donde este hombre plantea por allí no estar en esos lineamientos, sino... Con esto que me estás planteando de Sanz, justamente su cambio de vereda y su... De alguna manera, sí, haberse sumado a Macri y Carrió. Sí. Con esto me está diciendo que no te pasa por la cabeza, no les pasa por la cabeza armar algo con el PRO a nivel local. A nivel local ya están definidas las cuestiones, vamos a esperar los resultados electorales. Yo días pasados, cuando el doctor Basalo me uh-huh, comentó de su posible o de su candidatura, él estaba trabajando con nosotros en el municipio. Obviamente que lo primero que hice decirle fue, me hubiese gustado que nos acompañara a nosotros, pero bueno, si decidiste por otro. Ahora, es un hombre que es presidente de la sociedad rural y desde la tribuna de la sociedad rural se reclama permanentemente por la mejora de los caminos rurales en el norte provincial. Pero él adhiere a un proyecto donde, manejado por Mercier, ha desmantelado vialidad provincial. La sociedad rural, los productores en general piden líneas de crédito, pero él adhiere ahora a un proyecto donde se regaló el Banco de Provincia y nos quedamos sin un ente financiero. Bueno, o estamos equivocados o realmente me parece que obedece más a aspiraciones personales que a aspiraciones colectivas. Se fue Ernesto Sanz, en este caso Alfonsín, hijo. Alfonsín hijo. Bueno, un hombre de mucha valía y que está encuadrado dentro de los lineamientos de una corriente progresista para generar una alternativa para el país. Por allí eso no se concreta, digamos, electoralmente en estas próximas elecciones, pero también son procesos que hay que trabajarlo fuertemente para el mediano y largo plazo. Se fue Alfonsín y llega Mario Barletta. Un amigo que ha planteado lo suyo en el marco que le dio el propio partido, donde todos los radicales podíamos presentar nuestras candidaturas. Él optó por ser candidato a gobernador y hay un grupo de gente importante que lo está acompañando. Uh-huh. Nosotros preferimos un trabajo mucho más afín junto al socialismo y bueno, estamos... No digo en las veredas opuestas, digamos, estamos generando alternativas distintas dentro de un mismo proyecto que es el proyecto provincial. Se fue Barletta, llega en este caso, bueno, al que sí acompañan, a Lifchit. Bueno, lo hemos visto días pasados en el Teatro Español, donde hemos descubierto, por decir así, porque no todos nos conocemos todas hasta nuestras intimidades, o uh-huh, sea que contó desde su infancia hasta el día de hoy. Un hombre que tiene mucha fuerza para llevar adelante una gestión de gobierno provincial y, como decía hoy yo, acompañado por un ministro de la producción como vicegobernador, que es toda una señal para Santa Fe en su conjunto. Se fue el candidato a gobernador y llegó otro candidato, Miguel Lelcel. Bueno, con el esquema propio del menemismo, donde hay que elegir a alguien popular para ganar o para juntar votos, pero que después los proyectos políticos y económicos para una ciudadanía lo manejan otros, en este caso Mercier.
que fue el mismo que estuvo en la década del 90 y donde se privatizó Aguas, que después la tuvimos que estatizar y que pagar millonarias sumas por un juicio que se le hizo una empresa francesa a la provincia de Santa Fe, y que no digo la cifra que es porque es innumerable la cantidad de ceros que lleva la misma. Indudablemente que espero que no sea para repetir esa historia. Se fue el candidato a gobernador del PRO, Miguel del Cel, Orfilio Marcón. Bueno, un hombre que muestra sus valores, digamos, en estos 4 años de senador, y que nos solicitó el respaldo en su momento como agrupación política de Reconquista. No solo le hemos dicho que sí, sino que le hemos dicho, para que eso quede plasmado y que no se tengan dobles lecturas, el candidato a senador suplente es Néstor de la Rosa, así que por lo tanto acompañamos a un mismo modelo. Se fue Chacho y llega al ping-pong. Bueno, me adelanté, no sabía que venía, pero bueno, me adelanté. Pero bueno, también lo considero un amigo, más allá que en la política por allí tengamos posiciones distintas, pero creo que Reconquista es lo suficiente. A ver, yo digo siempre, yo no tengo enemigos, por ahí puede haber algún enojado conmigo, pero una cosa es estar enojado y otra cosa es ser enemigo. Pero quedó claro que te dolió, digamos, que sigue ese rumbo. Sí, porque no es coherente con lo que él en la institución que preside marcan permanentemente. No podés reclamar mejoras en los caminos cuando, por otro lado, la posición política que él acompaña desmantela vialidad provincial. ¿Quién te va a mejorar los caminos? Se fue Basalo y llega, en este caso, Henry Vallejos. Bueno, un justicialista que Reconquista y el peronismo de Reconquista le ha dado ese nivel de conducción y donde, bueno, han logrado presentar en este momento creo que 7 listas de concejales que más que hablar de la diversidad y de la posibilidad, habla también de la falencia de no poder sintetizar en una lista de concejales. No es una estrategia, es el no poder haber hecho tal cosa, entonces salió lo que salió. Se fue el candidato a intendente del peronismo y llega, en este caso, Emilio Dovato, primero en la lista que va a acompañar a Jacinto, al Consejo. El secretario de Obras Públicas. Ya lo ibas a subir un ministerio. Claro, bueno, estoy pensando ya en el 2016. Secretario de Obras Públicas, uno de los nombres, como bien decía vos, que se testió con la posibilidad de ser nuestro candidato a intendente en su momento. De esta manera nosotros, con él, con Cacho Cabás, con Erika Rubiolo, los 3 secretarios de primera línea encabezando esta lista y teniendo, por supuesto, el objetivo de que los 3 lleguen a la banca. ¿No medía Dovato lo que esperaban que mida, por eso no fue de candidato o no es así? No era una cuestión de medición, era una cuestión de roles. Y a nosotros se nos va del Consejo Municipal Néstor de la Rosa, que no repite. Él trabajó fuertemente, Néstor, en el tema del PROMEVA, va a trabajar fuertemente en el PROMEVA 3 ahora en La Cortada, en Umbusal y Las Ranas, una inversión de más de 50 millones de pesos, gestionada por nosotros a través de la provincia, con aportes de la nación, y bueno, un tema que nos llevó 3 años trabajarlo, ¿no? Más allá que haya algunos que ahora quieran aparecer en la foto y decir yo lo gestioné. Mentira, no han escrito ni un renglón de los proyectos que hemos elaborado. ¿Es un mensaje de la foto anterior? Sí, por supuesto. Entonces, digo, con la ida de Néstor en el Consejo Municipal necesitábamos reforzar el esquema de nuestro bloque municipal de concejales, así que por lo tanto creemos que con Emilio, con Cacho Cabás y con Erika lo reforzamos muy bien, acompañando por supuesto a Alicia Perna y a Ledo Pauletti y a Lugo Filmán, de acuerdo a las decisiones que él tome en que el él futuro. Tome. Bueno, nuestra intención es que siga siendo parte del bloque como lo es hasta ahora, ¿no? Y justamente hay un bonus track en materia del ping-pong, y en este caso que tiene que ver con quien acabaste de nombrar. Firmán decía esto acerca de quien está hoy de invitado cuando le hicimos un mano a mano y un ping-pong aquí en cuarto intermedio del año pasado, así que queremos que Jacinto Esperanza lo comparte y después, bueno, dé su punto de vista. La persona que yo te puedo enumerar una serie larga de defectos, pero tiene 4 o 5 virtudes que lo hacen único y que lo hacen absolutamente
querible por mi persona. No soy retribuido con la misma, el mismo cariño que yo le tengo a él, que él me tiene a mí. No lo digo como un defecto, ni mucho menos. Me das pie para otra cosa. No, pero yo le tengo un respeto profundísimo, profundísimo. Bueno, allí estaba Firmán. Dice que vos no lo querés como él te quiere a vos. Bueno, no sé cómo es la medición. ¿Cómo es la medición? Pero de todas maneras, después de octubre del 2013 que vos ya hablabas, él no ha tenido contacto conmigo, solamente lo he visto cuando fui al consejo en un par de oportunidades a saludar. Hoy a la mañana en la inauguración de un tomógrafo en la ciudad de Reconquista, justo también él estaba, así que nos saludamos amablemente. Y bueno, en las decisiones políticas creo que él no cumplió la palabra que nos dio en el 2013, ¿no? Cuando dijimos las decisiones son en conjunto y decidimos como equipo llevarlo a él encabezando la lista. Si él en ese momento nos hubiese dicho, no, mirá, yo soy partidario, voy a armar otra cosa, me voy a postular después y no va a ser una decisión del conjunto, sino que va a ser una decisión personal, bueno, nosotros hubiésemos llevado otra lista de concejal y él hubiese presentado la propia. Pero no podés acordar de que va a ser todo en equipo, sos parte de la gestión, y después que ganaste las elecciones y te sentaste en la banca, decís yo soy libre. Libre en el sentido de hago lo que se me canta, o hago lo que quiero, lo que me parece. Que está en su derecho, pero si él nos hubiese dicho al principio, él hubiese armado su lista de concejales y nosotros como gestión hubiésemos presentado otra lista de concejales. Y nombres para poner en nuestra lista de concejales, porque por allí lo escuché decir en más de una oportunidad, que no teníamos nosotros. Y sin embargo, teníamos unos cuantos, desde Emilio Adobato, Cacho Cabás, Pablo Peteán, por citar alguno, Emiliano Pietro Pablo, y bueno, después los votos iban a decir quién ganaba las elecciones. Pero él acordó, digamos, y nos prometió de que iba a ser parte de la gestión y que iba a ser parte de las decisiones colectivas. Uh-huh. Entonces, llegado a este momento, por ejemplo, en una reunión donde estamos todos analizando y donde él también es parte, me proponen a mí, bueno, ¿cuál hubiese sido la posición de él? Pero eso son decisiones en equipo. Bueno, él no cumplió eso en su momento, ha armado su propia lista ahora y bueno, vamos a competir. Son dos alternativas que el Frente Progresista presenta a la comunidad y la comunidad va a decidir. Hacemos una pausa, la última parte final de este cuarto intermedio y vamos a tratar de meter la mayor cantidad de mensajes que han ido llegando. Quédate ahí. Que te dé amor, que deje mensajes para tu corazón. Dame una alegría hoy y unas cuantas caricias y un hilo de mi voz. Déjame que te dé amor, que deje mensajes para tu corazón. Dame una Venía Melo a buscar tu uniforme para el inicio de clases. Tenemos todos los talles y al mejor precio. Si sos alumno de las escuelas Pucará 588, 582 o del Jardín Nucleado 212, te esperamos en Pietro Paulo 2445. Melo es el complemento ideal para todo lo que necesitas. Todas las tardes, en la 88.1, se abre la grieta, donde se discuten todos los temas, sin letra chica. A partir de las 16, actualidad, política, espectáculos, deportes, entrevistas y demás yerbas. La Grieta, un dinámico show de noticias con muy buen rock and roll. La Grieta, somos lo que hacemos. Las vacaciones del 99 fueron en la playa. Ah, es verdad, como me voy a olvidar. No, aparte no pagaban nada. ¿Cómo no me voy a acordar si éramos 8 en un departamentito de 2x2? Piernas, ¿eh? No fueron una vacación. Sí, cuando armamos la pileta en el living. ¿Qué les pasa, muchachos? Nuevas hamburguesas Friar.
se cocinan rápido, se disfrutan muy lento. Friar, comida rica todos los días. Leonides Machuca de Reconquista es el gran ganador del tercer auto del año que regala Casa Luis Chemes. ¡Felicitaciones! Casa Luis Chemes sigue cumpliendo sueños, sigue regalando como nadie a sus clientes. Casa Luis Chemes, la cadena de electrodomésticos que más regala en el país. En Mercado Modelo acompañamos siempre la economía familiar, brindando los precios más bajos. Todos los productos para tu canasta familiar, carnes y lo infaltable, la mayor variedad en frutas y verduras. Y como siempre, a la mitad de precio. Mercado Modelo, lo natural te hace bien. Mercado Modelo, Roca 1172, Reconquista. Parte final, últimos minutos. Quiero tratar de llegar con todo lo que nos han enviado. En cuanto a la televidente que pedía el número y que se lo pedimos autorización a Rolando Valfrajoli, si lo podíamos dar al aire, de justamente él, es 342, es la característica de Santa Fe, 342-6107-176. 6107-176 es el celular de Valfrajoli, justamente nos estaban consultando ello. En cuanto a algunos de los mensajes que han ido llegando, Cacho, bueno, de saludos y felicitaciones que han enviado en este caso. Acá lo que plantean concretamente, bueno, es, hablamos en el primer bloque en materia de lo de la reelección, uh-huh. y de que vos justamente habrías planteado en otras oportunidades no estar del todo de acuerdo con los mandatos ininterrumpidos. Exacto, sí, pero hablamos con las candidaturas, con, digamos, las candidaturas, claro, interminables o uh-huh. indefinidas, digamos, que hay que ponerle un límite para todos los niveles. Bien. Para eso es necesario reformar la Constitución provincial. Perfecto, bueno, acá le mandan saludos, Gladys y su familia de las 374 viviendas. Acá dice, buenas noches, tema cuneteo y desmalezamiento de espacios verdes por los barrios, si es posible, muchas gracias. Sí, sí. ¿Sí? Con todo respeto, pero que el señor Jacinto Esperanza dice, deje el lugar a otros para ver cómo hacen las cosas bien o mal en la ciudadanía, lo va a ver, gracias. Estamos como estamos, se viven peleando y Reconquista no levanta cabeza. Pónganse las pilas, políticos de Reconquista. Esto, yo discrepo de esa opinión, ¿no? Yo creo que Reconquista es considerada, está muy bien plantada a nivel no solo provincial, sino nacional. El viernes que viene, viene la gente del Ministerio de Trabajo de la Nación. Nosotros sí. estamos invitando a las empresas porque, bueno, traen unas líneas de trabajo distintas. Nosotros creemos que Reconquista necesita un parque industrial 2. Además del área o del distrito de industria y talleres, necesita un parque industrial 2. Uh-huh. Tenemos que trabajar sobre eso. Tenemos que retomar el tema de la playa de camiones y del centro de transferencia de carga. Para eso son necesarias inversiones importantes. Y obviamente que la articulación de todo esto no es solamente el municipio, es una articulación de lo público con lo privado. Por allí uno puede conseguir recursos de la provincia, de la nación, aportes propios locales del propio municipio, pero también la inversión privada es importante. Y en eso hay que articular, no solo para el tema del parque industrial, del centro de transferencia de carga, sino también para un complejo, digamos, turístico que tenemos que desarrollar en Puerto Reconquista y que todavía está pendiente. Acá dice Cacho, dice, bueno, no es prioridad para, lo afirma, no es prioridad para los radicales la falta de tierra y vivienda.
Sí, sí, es prioridad. Tenemos ya en camino la adjudicación de 490 lotes. Eso, mañana a la mañana tenemos reunión del Instituto de Vivienda, donde allí están representados el Ejecutivo, el Consejo Municipal. Los representantes del Consejo son Soledad Salazar y Lorenzini. Sí. O sea, puedo decir que son de la oposición, pero creo que trabajan en favor de dar soluciones al problema habitacional. Así que estamos trabajando en ello y vamos a dar solución. En abril está el compromiso de la entrega de las viviendas de Martelossi, las 121 viviendas que se están construyendo, así que creo que estamos avanzando. Y a nivel nacional, en su momento, en una visita del propio gobernador al ministro de Planificación, se ha acordado en ese momento un cupo de 6.000 viviendas para la provincia de Santa Fe. Y de esas 6.000 viviendas, el 10% para construirse en Reconquista. Así que nosotros seguimos empujando eso. Así que quien nos pueda dar una mano con el ministro de Planificación, y siempre se lo endoso, se lo digo a la oposición, bueno, llevar ese trabajo adelante para que podamos concretar. Cacho, pero en el tema de lotes, vamos a dar muchas respuestas de Reconquista. Dos cortitas, así trato de llegar con lo máximo posible y no me matan. Gisela dice, quisiera saber cómo es que todavía no se hace nada por la entrada de la escuela 1362. Sería calle 62 y la otra la 68, barrio Itatí, Santa Rosa, Don Pepito. Son tres barrios incomunicados cada vez que llueve y los maestros tienen que entrar caminando y dejar los vehículos. Sí, está dentro del presupuesto participativo y CRENI, en la Secretaría de Servicios Públicos, lo tiene en su agenda de trabajo. Es cierto, es un problema de accesibilidad. Lo vamos a hacer este año, por supuesto. Piden agua potable y cloaca en barrio Viar de Reconquista. Bueno, creo que el acueducto va a ser la solución y siempre lo dijimos para todo, ¿no? Así que ahora se sigue avanzando con el tema del acueducto, no solo para Reconquista, sino para Avellaneda y para todas las localidades del oeste de nuestro departamento. Mientras tanto, estamos trabajando con distintos barrios, haciendo las redes primarias. Me llegó a mí una nota de los vecinos del barrio Lancero del Sauce pidiéndome una reunión junto a los vecinos, junto a ASA, junto a nosotros. Vamos a formalizar esa reunión porque ellos ya terminaron de hacer toda la red. ASA estaba haciendo las pruebas hidráulicas de la misma, a partir de ahí vendrá la conexión a ASA. Y en los otros barrios, como Barrio Nuevo, donde se hizo ya toda la red, tenemos que hacer la perforación y tener un tanque elevado para proveer agua a esa comunidad, hasta tanto le lleguemos con el agua potable, pero que va a ser producto de la finalización del proyecto de la acueducto. Bueno, quedaron muchos más que después se los vamos a dar para que se los lleve el intendente. Cacho, gracias por venir. ¿Estuviste cómodo? Sí, sí, muchísimas gracias. Y tantos temas pendientes. Sí, ¿no? Seguro. El hospital, que es un pedido que le hicimos al propio Lichtin, de que sí o sí hay que terminarlo en su gestión. Tuvimos varios tropiezos, pero bueno, sigue avanzando, la obra está en marcha, así que no podemos descuidar, digamos, esa obra que va a dar solución en materia de salud a todo el norte. Es una mancha que tiene el gobierno provincial esa, Y bueno, no sé si una mancha, hubo retrasos, hubo problema con la empresa, hubo problema con los estudios iniciales del suelo. Y bueno, a partir de ahí se generaron muchos problemas. Pero, gracias, Cacho. Pero estamos avanzando. No, gracias a ustedes. Muy amable. Y a ustedes por estar del otro lado. Bueno, como decía, le vamos a hacer llegar todo al intendente, lo que han ido enviando. Tratamos de cumplir con todos. Próximo miércoles volvemos para hacer un nuevo cuarto intermedio. No va a ser mano a mano, va a ser una mesa redonda, no redonda en este caso, tema basura. Es lo que vamos a tratar. Hasta entonces. Transmite.